En esto, hoy es un día de realizaciones que vamos cumpliendo con la palabra empeñada en la ayuda, en el acompañamiento a todo el sector. Este es un programa que permite justamente en tiempos muy difíciles y como ustedes saben, la cuestión conflictiva en su momento por el precio de la yerba mate, un Estado presente, dar respuestas y seguramente esto va a aliviar y va a ayudar y va a acompañar a todo el desarrollo de la cadena productiva de la yerba mate. Prácticamente toda la cadena productiva se beneficia con esto y bueno, una vez más destacar la decisión política y el acompañamiento del ingeniero Carlos Rovira, del gobernador de la provincia, el licenciado Hugo Pasalacqua, su equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo que pone a disposición hoy los fondos para que los productores y los cooperativistas relacionados con la yerba mate de la provincia puedan tener este apoyo tan importante y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido. ¿Cuál es el beneficio? Y fundamentalmente es para que se pueda hacer la inversión en el levantar la primera parte de la cosecha, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y con eso estamos muy, muy seguros de que vamos a ayudar también en el planteo final de lo que va a ser el precio de la yerba mate, más allá del laudo que ya ha tenido con la Nación. Un esfuerzo importante de la provincia en un momento complicado, ¿no? Sí, claro. Hoy es un desembolso muy importante, teniendo en cuenta sobre todo que las líneas de financiamiento a nivel nacional no existen. Un préstamo bancario en cualquier entidad financiera para poder tener recursos para esto, las tasas están muy elevadas. O sea, es un esfuerzo enorme, pero enorme de la provincia de Misiones, pero como siempre decimos, es el Estado presente, es este gobierno misionerista al lado de nuestros productores, aliviando en un momento muy difícil. Cuando las cosas están complejas, es ahí donde el Estado debe estar para garantizar, doctor, justamente el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Doctor, se está hablando de un orden de los 14 o 15% que va a ser la tasa en cuanto a la devolución, contra una tasa de más del 70% de los bancos. ¿Cómo juega el valor agregado en esto? No, es importantísimo, aparte del tiempo de gracia en la devolución, son cuestiones que en una Argentina inestable, en una Argentina donde los precios todos los días aumentan, una inflación que está programada para un 20-25, ya está aumentando casi un 4% mensual, hay que ser muy precavidos con esto. Por eso nosotros apuramos la ayuda y el acompañamiento en este tiempo para que cuente con los fondos necesarios para comenzar la tarea lo más pronto posible. Esto es una operatoria que se instrumenta a través del IFAI. El IFAI es el organismo que va a canalizar los créditos a las cooperativas para que puedan levantar la cosecha. Estamos hablando de un monto cercano a los 100 millones de pesos, como bien decían hoy, a una tasa del 14 o 15% anual de interés, que es muy baja, muy accesible, comparando que hoy cualquier crédito no baja de un costo financiero del 70% anual, ¿no? ¿Los requisitos por parte de los productores cuáles son? No, los créditos se entregan a cooperativas que se dedican a la actividad de secanza de yerba mate, con lo cual esto lo que se le pide son garantías, porque son créditos que hay que doblarlos, es un plazo muy laxo para poder doblarse. Estamos hablando de un plazo de 3 años. Esto es un fondo rotatorio que ya tiene el IFAI que lo tiene implementado, con lo cual siempre se trabaja en estas cadenas de valor para ayudar al sector de la producción, ¿no? ¿Cuándo estarían pagando la primer cuota, doctor? Hoy se está entregando. La cuota a los productores, una vez que se le entrega el cheque, ¿cuándo comienza el pago? No, creo que hay un plazo de gracia, creo que son 4 o 6 meses de gracia y ahí comienzan a devolver. ¿Cuántos productores involucrados en todas las cooperativas podrían ser alcanzados con esto, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil de responder, pero no, son muchos. Estamos hablando de más de por lo menos 30, 40 cooperativas que hoy son beneficiarias y eso genera todo un efecto multiplicador que estamos hablando por lo menos de 100 a 300 productores por cooperativa. ¿Qué significado adquiere el hecho de que sean fondos propios con recursos de la provincia de Misiones? No, significa que somos una provincia ordenada, que esto es una virtud que ha tenido la renovación en estos más de 15 años de gestión, que ha permitido ser ordenados y previsores y poder aplicar estas políticas. ¿Habrá beneficios también para sectores castigados como el maderero o, por ejemplo, el comercio? Bueno, ya lo hubo con el sector maderero, ya hemos lanzado esta línea de prefinanciación de exportaciones a tasa cero para que puedan exportar y prefinanciar.